Desde junio de este año, los vecinos de Santa Cruz de Rabaldo han estado reuniendo fotografías de su pueblo y de todo el entorno para poder entender y contar su propia historia. Son casi 800 ou máis fotos as que temos que nos foron dando os veciños. E logo tamén estuvemos a través de, vamos, do museo, de libros e tal, recopilando todo o que era información dos antigos textos do pobo. Temos datos desde o século XI, que foi cando viñeron para aquí os monxes de Oseira, crearon aquí un priorato, fixeron esta iglesia, porque hasta 1982 a parroquia de Santa Cruz de Rabaldo pertenecía aos monxes de Oseira e eran eles os que ejercían o poder eclesiástico e incluso xurisdicional e de propiedad. E logo, a partir desa fecha da desamortización, foi cando o obispo de Ourense viñeron os curas pa aquí, pa esta parroquia. Los primeros documentos gráficos que encontraron son de 1928, de la celebración de una boda de nobles. Hai fotos moi interesantes, como pode ser a antigua barca que xa desde épocas romanas cruzaba o río entre Feá e San Cibrao de Las, que levaba incluso carros e xente, e logo as barcas tamén que puñían ou que tiñan para cruzar o río, porque antes a non haber o ponte solamente Ourense e Rivadavia, pois aquí había barcas que comunicaban os distintos povos. Entonces, La exposición estará en la iglesia hasta el 19 de noviembre y después se quedará de forma permanente en el local social de Santa Cruz de Rabaldo, para que todo el mundo la pueda ver.